La Zona Cero. Entramos en monográfico Zona Cero y atención, porque son pocas las veces que acuden las mujeres, las chicas, las féminas a nuestro espacio Zona Cero. Afortunadamente, claro, es todo un síntoma. Pero en esta ocasión tenemos que entrar con toda la crudeza del mundo. Una pelirroja peligrosísima. De hecho, está en el ranking, me decía Carlos Canales, en el ranking de las pelirrojas más terribles de la historia. Vamos a hablar de Elizabeth Báthory, vamos a hablar de la condesa Báthory, esta húngara que diezmó la población o las poblaciones circundantes a su castillo. Algo tremendo, trepidante, una historia de estas raras. Y bueno, no en vano se la considera una vampira, una auténtica vampira, la condesa sangrienta. Le gustaba mucho la sangre. ¿Era por acaso por una enfermedad o por un delirio? Vamos a averiguarlo esta noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú que eres un forofo, eres el presidente del club de fans de Elizabeth Báthory. Sí, sí, la hemos bautizado la Cruella de Vil del siglo XVI. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como tú dices, efectivamente, está en el ranking de pelirrojos malos. De pelirrojos de malos. Malutos. Ocupa el número uno. Es una posición destacadísima, porque no hay que se la aproxime ni de casualidad. La verdad es que era mala, ¿eh? Pero tan pelirroja era. Era bastante pelirroja, se conserva un cuadro de la época. Bueno, ella ten en cuenta que cuando, ahora lo contaremos, cuando empieza esta extraña costumbre que le dio, era relativamente joven, pero mayor para la época, tenía 44 años. Entonces, el cuadro se lo pintaron un poco después de la muerte de su marido, que es cuando le da esa especie de libertad que empleó de una manera un tanto pintoresca. No es que su marido fuera un santo, como veremos ahora. Elizabeth Báthory siempre se habla de ella como una vampiresa, Jesús. ¿Esto es cierto o hay que aclarar? Bueno, ya sabes que el término vampiro se atribuye alegremente, ¿no? Iba a decir más vampira que vampiresa, ¿no? Que es otra cosa. Exactamente. Entonces ya sabes que se ha atribuido a Black Tepes. Yo creo que ya hemos dejado claro aquí en más de una ocasión. Lo ha dicho vampiresa, Carlos, con toda la intención del mundo, ¿eh? Sí, sí. O sea, no te pienses... Ya verás ahora. Está corriendo un hilillo de sangre y me empieza a preocupar. Este hombre. Y nada, como os comentaba, pues Black Tepes también se le atribuye ese San Benito de vampiro y se sabe que hizo muchísimas barbaridades, desde luego no era ningún santo, pero no absorbía la sangre de sus víctimas. Hacía otras cosas todavía, yo creo que peores, ¿no? Y con la condesa Báthory ocurre una cosa parecida. Es cierto que se deleitaba con la presencia de la sangre y le encantaba hacer sangrar a sus doncellas o a sus víctimas, rubicundas y jóvenes, pero en las crónicas, y aquí tenemos que hablar un poco de las pocas crónicas históricas, porque hay muchísima más leyenda que crónica histórica, no aseguran que ella bebiera esa sangre, pero sí se bañaba en la sangre, sí se regodeaba en la sangre y sí se excitaba con la sangre. Si a eso le podemos atribuir el epígrafe de vampiresa, pues yo creo que se lo gana con todos los honores. Entonces, Carlos, ¿se aferraba a antiguas tradiciones, se aferraba a antiguos conocimientos o simplemente era sadomasoquismo? Era más bien, sí, era sadismo, porque no, en el caso de Elizabeth Báthory no hay una tradición. Yo le explicaré por qué, porque fue lo que se llamaría una lenta curva de aprendizaje. Es decir, tenía ciertas inclinaciones más o menos raras. Primero hay que tener en cuenta una cosa. La familia de Báthory era lo que llamaríamos una familia normal. Era un club de perturbados de un nivel increíble. O sea, uno de sus tíos era un conocido satánico en la corte húngara. Su tía Clara era una aventura sexual. Su hermano Stefan, un alcohólico libertino. Y su marido, Frey Nasdaci, uno de los grandes héroes de la época en Hungría, también conocido como el Caballero Negro, era ni más ni menos que un perfecto psicópata. Vamos, la única normal era ella. Sí, era la más normal a primera vista. Luego se demostró que la chica merecía cotas más altas de perversión y lo logró. Esto no era la familia Báthory, era la familia Adams. Sí, sí, además, no, lo sabes, era un encanto lo de estos. De hecho, bueno, Nasdaci, hay que tener en cuenta también el tipo de vida que llevó. Ella nació en el seno de la más alta nobleza húngara. De hecho, su tío, el rey Carol de Hungría, era deudor, debía dinero a su familia, era también sobrina del rey de Polonia, estaba lejanamente emparentada con los voivodas de Valaquia, en concreto con los Dracul, con la familia de Drácula, de Vlad Tepes, pero, y además... Pero que nadie se asuste porque esto era habitual en Europa. Sí, era sobre todo en Europa del Este, donde los reyes húngaros tenían un juego de poder con Valaquia y Transilvania que cambiaban constantemente alianzas a favor o en contra de los turcos. Exacto. Bueno, pues decía, a ella la prometen con 11 años de edad, lo cual es una verdadera salvajada desde el punto de vista actual, pero algo muy normal en la época, más entre alguien de la alta nobleza húngara, como era su caso. Entonces, Frey Nasdaci, el caballero negro, que era su marido, era mucho mayor que ella, y bueno, pues la dejaba abandonada constantemente porque se marchaba a sus constantes campañas bélicas, donde se dedicaba a cosas de divertidas, como empalar turcos, etc. Entonces, en uno de sus viajes de vuelta, pues bueno, el marido, que era un tipo encantador, pues en vez de enseñarle a leer o a bordar o estas cosas, pues le enseñó a torturar. Entonces, que era como una manera divertida de cómo aplicar mejor, meter las astillas debajo de los dedos, cosas de ese estilo. Vamos a ofrecer, Jesús, las uñas, perdón. Vamos a ofrecer unas fechas a nuestros oyentes. Vamos a hacer una fecha, sí. Ella nació en el año 1560. Sí. Por lo tanto, ya estamos hablando de una época muy concreta, de una Hungría. Esto ya es la edad moderna. Sí, sí. Pero de una Hungría que hay que entender un poco estas
las características. Allí no había clase media, por supuesto, los que nacían condes y nobles, como era en este caso, pues tenían todos los derechos del feudalismo, que es lo que imperaba por entonces, no solo en Hungría, sino en toda la Europa central. Y ese feudalismo le daba muchísimos privilegios a los condes, como después se demostró en el juicio, bueno, hasta que se demostró, ¿no?, todas las perversiones que hacía, y el distinto rasero porque se medía a los condes y al pueblo llano. O sea, que esto, para que quede ya claro, ella nace justo cuando Felipe II, nuestro Felipe II, el rey prudente, gobierna, reina en España. Sí, acaba de empezar a reinar. Claro. Exactamente. Y ella vive, pues, bastante tiempo para la época y para lo que hizo. Vive 54 años. Por lo tanto, finaliza perfectamente su siglo y se adentra en el otro siglo, con precisamente en ese último tramo de su vida, en ese último tercio de su vida, es donde ya empieza a cometer todo este tipo de barbaridades que ahora iremos a comentar, porque claro, es verdad que se inició con un gran maestro que era su marido, claro, el caballero o el héroe negro, como así también se le llama en las crónicas, pues era un pájaro de cuidado. Y lo primero que hace es eso, ¿no? Pues enseñarle cómo clavar esas astillitas debajo de las uñas. Y lo que hace también es que se rodea de una corte estrafalaria, llena de hechiceros, de magos, de brujos, de alquimistas. Y todos ellos le empiezan a comer el coco a la condesita, diciendo que era una belleza, sí, era una guapa, mujer pelirroja, pero muy guapa. Y ella quiere tener el secreto de la eterna juventud. La horroriza ser vieja. Envejecer. Y de hecho se cuenta una anécdota de una mujer anciana que ya ve por el camino y se burla de ella, diciendo que dónde va, con esas arrugas, con ese ropaje, con esas pintas. Y la anciana le echa una especie de maldición, diciendo que cuando ella llegue a tener su edad, se dará cuenta de estas palabras. Entonces ella al final va a su casa, se hace construir por ella misma, también según dicen estas leyendas, un espejo muy curioso, porque tiene una especie de reposabrazos, donde ella se posa y se contempla durante horas, viendo su perfil, su rostro, deleitándose un poco al estilo Narciso de su gran belleza, y por otro lado, con esa pesadumbre, con ese temor de que ella puede envejecer. Y esta cohorte de brujos y de hechiceros la dicen que una forma para conseguir esa eterna juventud, o no envejecer, por lo menos con la rapidez fisiológica que daría el tiempo, es que se empiece a bañar en sangre virginal, en sangre de doncellas, en sangre de mujeres que precisamente tengan esa cualidad, la juventud. Y esas indicaciones, junto con las barbaridades de su marido, pues es lo que le hace, bueno, pues tener un plan de rodearse de estas mujeres, pero que no perpetra hasta que su marido no muere. Es como si la maldad del marido la coartara de alguna manera, y cuando su marido fallece, ella tiene rienda suelta para empezar con este tipo de perversiones. ¿En qué fecha estamos ahora? Estamos hablando ya de 1604, ya tiene 44 años y su marido acaba de morir. Hay que decir, ahí empieza la leyenda. Claro, que lo que dice Jesús es fascinante por dos razones. La primera, porque efectivamente, es decir, lo que ahora vamos a escribir que hacía en principio Elizabeth Báthory era bastante común en la Europa central de la época. Hay que tener en cuenta que además había una diferencia étnica. Ellos vivían en los Cárpatos, en lo que es la Transilvania de Rumania. Eran húngaros, es decir, eran la nobleza dominante, una de las naciones secta, de las naciones elegidas, es decir, los que gobernaban la zona, y sus víctimas rara vez eran húngaros. Sus víctimas siempre fueron eslavas o valacas, es decir, o rumanas. Es decir, normalmente ella no mataba a húngaros, y sin embargo, toda la corte de piraos que la rodeaban sí eran húngaros, eran los nobles del lugar. Para los húngaros, poco más o menos que, bueno, que matar a la gente de los pueblos, que era como una diversión. O sea, no les consideraban seres humanos en el sentido estricto de la palabra. Es decir, bueno, eran gente que estaba para servirles, para cuidarles y para hacer con ellos lo que quisiera. Vamos, viviendo su marido, la vida no tenía precio ninguno, en el peor sentido de la frase. Claro, viviendo su marido, ya tenía ciertos detalles con la servidumbre que tenía, como, pues no sé, les arrojaba las llaves ardientes a las manos, les metía monedas bajo las uñas, abrasando a rojo vivo, las mordía, les arrancaba trozos de carne de mordiscos, y todo vino, dice la leyenda, a través de un día, es decir, de un día en concreto, que una de sus doncellas la estaba peinando, y cuando la peinaba, pues bueno, pues sin querer le dio un tirón que le hizo daño. Entonces Elizabeth Báthory, que trataba muy mal a todo el mundo, se levantó y le pegó un bofetón que la tiró al suelo. Y con las uñas la hizo sangre, y se dio cuenta, ella creyó que la sangre le hacía más blanca y tersa la piel. Entonces directamente a esa misma cogió ya y la empezó a vaciar la sangre para ver si tenía algún efecto útil. Ahí es donde empieza ya una locura total, porque, por ejemplo, y lo cuento antes de empezar a contar que ahora dirá Jesús lo que hacía, que, por ejemplo, los cadáveres no le preocupaban demasiado. A esta sirviente la metió debajo de la cama unos días, ya la dejó muerta, o sea, y luego ordenó a los sirvientes que la tiraran fuera, o sea, sin mayor historia.
Y la verdad es que es como una especie como de progresión, como de progresión hacia el mal y la locura, que llegó a extremos tan increíblemente sofisticados, aprovechando el poder que le daba su situación en la corte húngara y en su territorio, que ya veréis lo que llegó a construir dentro de su castillo. Es una cosa que no se cree ni haciendo una película de terror en nadie. Fijaos que estamos en el siglo XVII, vamos a hablar de un periodo muy breve, 10 años, entre 1604 y 1614, y aquí vamos a ver las andanzas de la condesa Báthory, ya convertida no en vampiro, sino una auténtica vampira. Ya tiene 44 años y ya está obsesionada por la eterna juventud. ¿Y aquí empiezan a caer las doncellas, Jesús? Aquí empiezan a caer, ¿eh? En el último recuento eran 650 chiquillas, que parece que reducir no era tan malvada, parece que mató a 100 menos. Sí, dicen que unas 100 menos. En fin. Y se convierte en una especie de ogro de sacamantecas al uso, porque se dedica a viajar por los Cárpatos con un carruaje buscando niñas. Y las ofrece trabajo. ¿Directamente? Directamente, sí. Tanto ella como sus sirvientas empiezan a recorrer todos los pueblos, las aldeas cercanas. Por supuesto, la oferta era de lo más golosa. Bueno, es que casi hasta pagaban los padres para que la condesa Báthory llevara a sus niñas. Servir en el castillo de la condesa de Báthory. ¡Qué honor! ¿No? No sabían lo que les esperaba. Y poco a poco pues empieza a reclutar doncellas, todas ellas tenían que ser jóvenes, a ser posible vírgenes, en buen estado físico, en fin, tenía que tener unas cualidades muy concretas, con lo cual se salvaban las tullidas, que visto lo visto no estaba mal. Pero, ¿qué ocurre? Que no sabe qué hacer con los cadáveres a medida que las va desangrando. Bueno, por supuesto, tiene las torturas más sofisticadas del mundo, como puede ser, y de eso se ha hablado, la clásica jaula de hierro. Sí, vamos, que el propósito no era comérselas, sino simplemente sacarles toda la sangre. Bueno, las ordeñaba y las cultivaba, como si fueran bañarse en pulgones. Su sangre, pensando que esos baños regeneraban su piel y, por lo tanto, conseguía, no digo la eterna juventud, pero sí retrasar la vejez para que no se cumpliera la maldición de aquella anciana que tanto vejó en su día. De ella solo quería su sangre. Quería la sangre, pero es que además tenía dos cosas que hacen, como si quieres, más grave la situación. Por un lado, también parece que tenía relaciones lésbicas con ellas, es decir, que aquellas que estaban de mejor ver antes de desangrarlas, pues tenía sus contactos carnales con ella, se deleitaba, hacía todo a piel, a pluma, como se diría, y después... ¿Ves cómo también era vampiresa, Carlos? Era vampiresa. La verdad, a lo mejor no tenía desperdicio. Y además tenía ciertas dosis de masoquismo. Disfrutaba haciéndolas sufrir, haciéndolas llorar. De hecho, contaba Carlos alguna de esas torturas. Otra de ellas es que ordenaba que sus sirvientas lamiesen su piel, y aquellas chicas que mostraban cierta repugnancia pues eran las más rápidamente sacrificadas, y aquellas que se doblegaban a sus deseos duraban más, era durar unos días más antes de ser desangradas o antes de ser metidas en esta jaula de hierro. Que fijaros qué sofisticado, qué crueldad más atroz la de esta mujer, porque este artefacto de hierro, que también se ha llamado un poco la dama de hierro, la Iron Maiden, sí, la era, tenía forma humana y en su interior estaba lleno de pinchos, de tal manera que ahí metían a estas chicas, las azuzaban con látigos para que ellas se movieran dentro de la jaula. Al moverse, pues, lógicamente, empezaban a sangrar por la cantidad de laceraciones que sufría su piel, ¿no? Y esa jaula, además, estaba colgada con una polea del techo, estamos hablando del sótano, que era su lugar de torturas, y la condesa Báthory se ponía debajo para bañarse, para ducharse con la sangre que escurría de esta jaula de hierro. 5 litros por persona, Carlos. Sí, pero bueno, es que tenía un sistema mucho más sofisticado. Hubo un momento que, como había generado una despoblación ya en considerables proporciones en los alrededores, porque dice, claro, es que acabó con un condado entero, que dirían. Entonces, la verdad es que ella empezó a sofisticar mucho más su sistema. Entonces, aparte de la ducha, es decir, de la Iron Maiden, de la doncella de hierro colgado, donde las metía y las hacía, y las pinchaba para que fueran sangrando y ella se duchaba, vio que tenían que durar más, con lo cual algunas de ellas las separaba y una vez que las desangraba las volvía a separar para alimentarlas, mantenerlas gorditas y volver a sangrarlas al cabo de un tiempo. Es decir, las ordeñaba, las convertía en pulgones humanos para de esa manera poder usarlas indefinidamente. Llegó a tal extremo que llegó a hacer un sistema, cuando ya no se le bastaba con la ducha, creó una bañera metálica en la cual ella se bañaba, pero para que la sangre llegara hasta allí hizo todo un sistema de conducciones que llevaba la sangre a lo largo del techo de todo el palacio para que le llenara la bañera, que era donde ella se bañaba. Claro, ya el consumo subía de los 7 litros, es decir, cada baño le subía una persona más. Entonces esto ya era muy complicado y por eso establece un verdadero sistema de ordeño.
que consistía en mantenerlas vivas y torturarlas frecuentemente para esa manera mantener un ritmo de sangre que le permitiera, bueno, pues mantener sus baños semanales de la manera mejor posible. ¡Qué barbaridad! Bañarse, no beber. Sí, sí, bañarse. Beber, hombre, algo bebería, claro, algo bebería, se baña, claro. Tal, el despiste y eso, pero no era su objetivo. Bueno, en consecuencia, hablamos de unas 650 doncellas sacrificadas, posiblemente alguna menos, pero vamos, en torno a las 600, una barbaridad, lo que dice Carlos, una auténtica despoblación en la zona. Supongo que esto crearía una cierta alarma, ¿no? Pues fíjate, claro, al final, al pasar unos cuantos años, estamos hablando de 10 años, 11 años, en algunos casos se habla, de auténticas barbaridades, de hacer a esta especie de limpieza de doncellas, de mujeres, de jovencillas, en todo a lo largo y a lo ancho de su castillo, ¿no? Del castillo de Setje en los Cárpatos. Al final, la alarma surge. ¿Y cuándo se toman medidas? Claro, ¿cuándo se toman medidas? Pues muy tarde, efectivamente, muy tarde, en el año 1610. Entonces, ahí es cuando bueno, llegan las quejas al rey de Hungría, a Matías II, y en principio no le hace caso, porque no deja de ser un pariente el acusado, el que le están acusando de estas barbaridades. Sabe perfectamente que su linaje no es tampoco muy recomendable, pero tampoco piensa que pueda llegar a esos extremos, hasta que ya son tantas esas quejas que envía una tropa de soldados bajo las órdenes de su propio primo, el propio primo de Elizabeth, que era Georgi Truso. Por cierto, uno tan perturbado también. Todo se ha dicho. También, para que haga la investigación. Entonces, claro, lo primero que encuentran los soldados cuando entran en su castillo ya empieza a ser una escena dantesca. Lo primero, en el suelo del salón ya aparece una joven muy pálida que se estaba desangrando, totalmente desamparada y abandonada a su suerte. Tenía el aspecto de haber sido torturada, como efectivamente lo había sido, y empiezan a merodear por los alrededores del castillo y encuentran 50 cadáveres sepultados en sus alrededores, en las inmediaciones del castillo. Cuando llegan al sótano todavía es peor, claro, porque muchas víctimas aún estaban con vida, estaban agonizantes, estaban famélicas, estaban casi desangradas. Ya te digo que una sensación de deterioro y de podredumbre, porque además estaban, ya digo, que un poco abandonadas con sus excrementos, o sea, con una falta de limpieza, falta de todo, con lo cual todavía la situación era más trágica que ver los cadáveres, porque al fin y al cabo los cadáveres estaban medio enterrados, pero la otra sensación todavía era más dramática. Es cuando se dieron cuenta que estaban en presencia o en el castillo de una loca, de una vampiresa, de una mujer que había que recluir inmediatamente. El informe de la comisión militar, Carlos... Es tremendo, claro, porque incluso, aunque ellos tienen cierto miedo, porque bueno, no deja de ser una familia enormemente poderosa, el problema es que una vez que liberaron a las chicas que había abajo, la propia condesa, sorprendida en compañía de sus brujos, justo en medio de un ritual, en el cual estaban torturando a una pobre chica, a la cual, bueno, la estaban sacando la sangre allí directamente. Entonces, claro, eso ya es imposible de evitar. Entonces su primo ordena el arresto de la condesa, de la detención de todos los cómplices, incluyendo a todas las doncellas que le servían, porque ya tenía una especie de cohort. Se podía ascender en el escalafón, había algunos casos en los cuales te podías llegar a salvar porque formabas parte de la cohorte que pasaba a hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, todos esos son detenidos y, obviamente, el rey de Hungría no tiene más remedio que juzgarla. Por supuesto, ahí viene lo más cruel de toda esta historia. Todos van a morir ajusticiados menos una persona. No me digas que ella. Efectivamente. Sí, pero lo que la espera tampoco es muy halagüeño, ¿eh? Reclusión a perpetuidad, ¿no? Sí, no, peor que eso. Y peor todavía. La condena entre Elizabeth y sus secuaces tiene sus diferencias. Los compinches, lo primero que se les hace es que se les corta las manos a todos ellos, porque se consideran que son los instrumentos de los crímenes que han cometido. Y después se les quema en una hoguera. Con lo cual, bueno, la muerte relativamente rápida. Sí. Exactamente. Pero Elizabeth es noble y, por lo tanto, es la cabecilla de todas estas atrocidades y merece una muerte mucho más lenta. Y lo que hace es que, bueno, era amiga personal del rey. Además, no pueden matarla, es que es increíble. Por lo cual es emparedada en su propia habitación, dejándola sola. Solamente una ranura por donde pasaba, pues eso, los desperdicios de la comida, del agua que la podían dar. Y, bueno, pues un pequeño resquicio en una de las paredes para que pudiera ver el cielo, un poco de cielo. Esa esperanza, que es muchas veces la peor de las torturas que puede tener un preso. Y en este caso, la mujer, la condesa de Báthory, hace algo insólito, porque durante esos cuatro años que está recluida, no pronuncia una sola palabra. Eso sí, da alaridos nocturnos, de tal manera que deja, vamos, con escalofríos a todos los moradores del castillo, porque se piensa que son los alaridos de un ente fantasmal, casi de un alma en pena, y un buen día decide no comer más, y a los 54 años, un 21 de agosto de 1614,
muere totalmente olvidada de todo el mundo. O sea, que estuvo emparedada unos 4 años. Cuatro años. Para entonces ya era una leyenda sí. absoluta en el lugar. De hecho, el castillo se consideraba prácticamente un lugar maldito. Y bueno, la leyenda de Báthory ha tenido una enorme trascendencia luego en la forja de todo lo que es la literatura vampírica. Principalmente porque solo 4 años después comienza la Guerra de los 30 Años, que es lo más espantoso que le puede ocurrir a la zona en la que ella, bueno, al centro de Europa en general. Y entonces la leyenda y las crueldades que se produjeron tenían encima la base cierta de que había personas capaces de hacer llegar a tales cotas de maldad. Es cierto que Báthory lleva hasta ahora, sigue siendo sin disputa alguna, la mayor asesina individual de la historia. La persona que más personas ha matado individualmente de la historia. Es posible eso, que el segundo puesto sea Timo Haiko, pero no era un asesino de sentido clásico, era un, como sabes muy bien, explicaste un programa, un tirador finlandés. Sí. Es decir, el tercero sería probablemente Gilles de Rais, aunque ahora cambió, porque como ha sido rehabilitado por el gobierno francés, ha perdido la posición de tercera. Entonces, bueno, en teoría tendría que retroceder. Pero la verdad es que sigue sin disputa siendo la mayor asesina individual que ha habido. Bueno, pues vaya monográfico Zona Cero, está todo cubierto por la sangre, esto es la muerte roja, que eso es Edgar Allan Poe. Bueno, pues no está nada mal. Elizabeth Báthory, hemos recordado su macabra biografía y ojalá que eso no se repita nunca más, que quede solo ahí, en esos muros del castillo, donde supongo que será una estupenda fantasma hoy en día, ¿no? Sí, exactamente, porque una vez muerta, desde luego, las leyendas surgieron alrededor de ese castillo y se decía, como no, que sombras fantasmales merodeaban por los pasillos y que la presencia malvada todavía de la condesa de Báthory se hacía notar no solo en el siglo XVII, sino actualmente la gente que visita las ruinas, que ya lo que quedan son ruinas en el castillo. Por cierto, ¿usted sabe dónde está el cuadro? ¿El cuadro? Porque yo lo he visto, pero no he investigado dónde está. Pues, puede ser encantador tenerla en casa. Pero todo el mundo lo sabe, está en la Galería de la Infamia. Además, para más simple, sabías que siempre vestía de blanco. La encantaba ir después embadurnada de sangre. Vale, encima, vamos. Con el uniforme del Atleti. Bueno, pues muchas gracias, queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, y mucho cuidado, porque veo, Carlos, que te has pinchado el dedo. Sí, y mira con qué carilla lo está mirando Jesús. Veo un extraño carruaje negro ahí, no es el tuyo.